tal? ¿Cómo les va? Muy buen mediodía para todos. Bienvenidos a 20 Noticias en 30 minutos aquí por Canal 20, el canal abierto y gratuito para toda la ciudad. Hoy con muchísima información promediando la semana. Saludamos a todo nuestro equipo de trabajo, saludamos a nuestro director Gustavo Quinteros, quien está haciendo la puesta al aire. Pero, como siempre lo decimos, el deporte es protagonista aquí en Canal 20 y es por eso que ya vamos a los títulos con Adrián Gustavo Tabela. Muy buenos días para todos, bienvenidos a Canal 20 Noticias, bienvenidos a este espacio de deportes para seguir desandando una semana que tiene mucho por contar. Lo que nos ha dejado el diagrama reciente, nuestra noroeste santafesino, donde anoche se completó otro capítulo pendiente del torneo clausura. Impresionante, impactante, extraordinaria victoria de Central sobre el final frente al puntero de este certamen clausura, con un triple de Pérez Dutat sobre la chicharra, derrotó al conjunto verde 84-83. Se reacomodó el equipo de Sánchez en las ubicaciones cuando quedan algunos encuentros por cerrar esta fase regular. En un ratito, imágenes, estadísticas y análisis de un partido realmente muy, pero muy atractivo. Nos han regalado un juego bárbaro, el aurinegro y el verde, anoche en el estadio Raúl Braica. Vamos a hablar de baloncesto, pero del torneo prefederal, porque mañana comienza a jugarse ya la fecha número 10. Estaremos por la noche en directo por Canal 20 Ceres, la red del deporte, desde el estadio de Barrio Belgrano. Atlético Ceres Unión frente a Unión y Juventud de Bandera. El viernes viaja a Central a Sunchales para ser visitante de Libertad. El clásico ceresino por el torneo local, próximo martes el 7 de noviembre, por la competencia nacional todavía no se sabe porque en el medio hay un torneo interasociativo U14, está afectado a Marcelo Miretti por ser el entrenador. Próximo fin de semana, Federativo U14 de básquetbol, el rojo juega instancias de semifinales, el estadio Sukaski será el anfitrión para partidos realmente muy, pero muy atractivos. Hablaremos de atletismo. La Dirección de Deportes del Gobierno de la Ciudad propone por segundo año consecutivo esta Maratón Ciudad de Ceres, que tendrá lanzamiento frente al reloj público. En un ratito lo vamos a escuchar al director de deportes, a Fernando Maletti, haciendo referencia a este acontecimiento deportivo realmente trascendental. Y próximamente la presencia del profe Horacio Anselmi, una eminencia en la preparación física, trabajos de fuerza, trabajos de velocidad. Ha estado preparando a muchos deportistas sin distensión de actividad para los Juegos Panamericanos. Horacio Anselmi estará en Ceres el próximo 25 de noviembre. Seguramente mañana Fernando amplía y profundiza respecto a esta ilustre visita de un enorme profesional a nuestra ciudad, una iniciativa conjunta con los clubes Central Argentino Olímpico y Atlético Ceres Unión. Canal 20 Ceres, en un ratito, en esta diagramación de día miércoles, paraditos a la mitad de la semana, mirando y analizando lo que aún ha sucedido, hablando de la actualidad y proyectando lo que viene, y es mucho, en los próximos días. Hace más de 50 años que Ganaderos de Ceres es sinónimo de solidez y cumplimiento. Llevamos años de trabajo firme y sostenido junto al productor de Ceres, Tostado, San Cristóbal, La Guampita, Malbrán y Suardi. Formamos parte de Rosgan, primer mercado televisado del país. Sabemos de momentos difíciles y con los mismos valores de aquellos fundadores le damos valor a la palabra. Llevamos más de 50 años defendiendo y cumpliendo con el productor. Ganaderos de Ceres, cumpliendo siempre. Los títulos de periódico, el informe, lo que tenemos que saber en un minuto, aquí el portal informativo de la ciudad.
Movimientos y cambios en la comisaría de la Unidad Regional 13. Las autoridades de la Unidad Regional llevaron a cabo la puesta en funciones de varios jefes y subjefes en distintas dependencias de la regional con el objetivo de afianzar y optimizar los recursos policiales. La UNL abre las inscripciones a sus carreras presenciales y a distancia. Las inscripciones a las carreras presenciales comienzan el miércoles 1 de noviembre, en tanto que las inscripciones a las carreras a distancia se habilitarán el 15 de noviembre. Los trámites se realizarán de manera online a través del www.unl.edu.ar/ingreso. El gobierno anunció medidas para personas con discapacidad y cambios en los planes sociales. En el boletín oficial se publicará que las personas con discapacidad ya no perderán su pensión por entrar al mercado laboral y que, a partir del 1 de enero de 2024, los beneficiarios de planes sociales pasarán a ser beneficiarios de programas de inclusión laboral con capacitación laboral obligatoria, inscripciones en las bolsas de empleo de cada ciudad y generación de empleo. Agencia Oficial Lofiego, de Facundo Lofiego. Todos los sorteos, Kini 6, Loto, Brinco, Tómbola Express, los horarios de Agencia Lofiego, de 8 a 20.50 de corrido. Agencia Oficial Lofiego, de Facundo Lofiego. Hipólito Vieites, 136. Esta noche, continuando con el ciclo de cine Robbie Williams, tenemos Buenos Días, Vietnam, esta historia real que está inspirada en Adrian Cronauer, este locutor estadounidense que llegó a Vietnam en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, para hablar con propiedad, para animar a las tropas estadounidenses. Aquí tenemos el adelanto, Gustavo. ¡Despierta Vietnam! Esto no es un error, esto es rock and roll. Saigón, prepárate para rock and rollear. Si mal no recuerdo, hay una película de Elvis Presley, ¡Viva Da Nang! ¡Oh, Viva Da Nang! ¡Quiéreme, quiéreme, ove por una soga y cuélgame! ¿Acaso creen que sea muy temprano para hacer tanto ruido? ¿Qué hora es? ¡Oh, son las 600! ¿Pero qué digo? Oh, pero continuando si con el ciclo de cine, Robbie Williams, Buenos Días, Vietnam. Año 1965. Un DJ de radio es enviado a Vietnam para trabajar en la emisora del ejército. Sus irreverentes comentarios no le gustarán a sus superiores, pero los soldados lo amarán. Inspirado en la historia real del locutor de radio Adrian Cronauer, junto a Forest Whitaker, en la semana especial Robbie Williams, esta noche por Canal 20 Ceres, el canal abierto y gratuito para todos. Vienen de muy lejos a matar los nuestros. Nosotros no enemigos. ¡Ustedes, enemigos! Tú colocaste esas bombas. Me usaste para matar a esos soldados en el bar. ¿Y qué más da? Mi madre está muerta. Mi hermano, que tener 21 años. Lo asesinaron. Los americanos. Massa aseguró que la situación crítica con los combustibles se ha superado y anunció la suspensión de impuestos que impactan en el precio. El Senado debate hoy en comisión el programa Argentina Inclusiva. Diputados, la Comisión de Derechos Humanos tratará diversos proyectos para penar el negacionismo. Sortean hoy los 6 ejes temáticos del debate presidencial entre Massa y Milei de cara al balotaje. Massa anunció medidas para discapacidad y cambios en el sistema de planes sociales para que pasen a un programa de inclusión laboral. Las estaciones de trenes suman espacios para que los trabajadores de delivery cuenten con sitios para descansar. Boca viaja a Río de Janeiro para la final de la Copa Libertadores del sábado en el Maracaná. Copa de la Liga, Racing visita a Defensa y Justicia en el cierre de la undécima fecha. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Nuestra billetera Santa Fe
ayudó a recuperar el movimiento comercial y a cuidar el bolsillo de nuestra gente. Llegamos a 1.700.000 usuarios. Son más de 36.000 los comercios adheridos y las operaciones que en promedio se realizan diariamente ascienden a 950 millones de pesos. Pero no son solo números. Es un importante incentivo para pequeños y medianos comerciantes. Es un gran alivio en la economía de muchas familias santafesinas. Es por ellas que hacemos. Conversamos con Gustavo Moyano, el referente de Panadería Milonguita, porque en el día de ayer sufrieron junto a su esposa un intento de robo. Estaban en su negocio cuando Marisa, la esposa, escuchó algún movimiento desde el frente donde está la caja. Allí es donde sorprende a un extraño metiendo la mano en la caja. Llamaron a la policía inmediatamente y pudieron dar con el malviviente. Nosotros conversamos con Gustavo y acá nos describe toda la situación. Estábamos trabajando, eran alrededor de las 7 de la tarde. Nosotros trabajamos en la sala de elaboración, lo que se llama comúnmente la cuadra. Y mi señora estaba aquí al lado, en la habitación de al lado, cuando ella escucha un ruido, pensando que era un cliente, sale y era un individuo, un sujeto que tuvo intenciones de robarnos porque se estira sobre el mostrador intentando meter la mano en la caja donde estaba el dinero. Entonces ella le pega un grito, lo corre, el tipo se asusta, le dice que no tenía nada que ver, que no tenía nada que hacer. A todo esto yo me vengo corriendo desde la cuadra y el chico ya se iba. Y lo paré, le saqué una foto, llamé a la policía y mientras esperaba que venga la policía lo entretuve un rato. Le digo que no se vaya, que yo ya le había sacado fotos, que la cámara lo había tomado. Y bueno, a todo esto la policía actuó muy rápido. Llegó un móvil, después llegaron dos motos y lo apresaron. Fue un intento de asalto. No, por suerte no tuvimos nada que lamentar. El hombre este no estaba en sus cabales, se notaba que no estaba bien. Así que la policía lo llevó, lo apresó y se lo llevó. Lo que pude rescatar de él cuando lo entretenía, me dijo que no era de acá, que él era de Córdoba, que andaba de paso, pero bueno, eso no le da derecho a que nos intente robar a nosotros o a quien sea. Bueno, ¿qué método usaste para entretenerlo? Porque alguien que fue capturado con las manos en la masa, sí. Literal, que lo entretengas es raro. No, te repito, parecía que no estaba bien él, porque yo le dije no te vayas porque ya, ya te tomé la foto y va a ser peor si vos te escapás y te das a la fuga, te van a buscar y te van a buscar por fugitivo también. Así que un poco como que se asustó, era un muchacho joven, se asustó un poco y bueno. Pero ya te digo, a la policía vino rapidito, en ese momento yo lo conversé un ratitito y ya vinieron de los dos lados, así que no tuvo escapatorio y... No hizo resistencia, nada, el muchacho se quedó y bueno, aceptó la culpa y se lo llevaron. ¿Te dijo que era de Córdoba y qué estaba haciendo acá? Nada, lo que yo entendí es que él ya lo habían bajado de un colectivo, me parece que en el parador, porque estaba molestando, ahí quedó en el parador y bueno, quedó acá dentro de la ciudad dando vueltas, se ve que estaba buscando dinero, comida y no sé ni hacia dónde se dirigía. Claro. Ni qué eran sus intenciones. Pero bueno, nosotros tuvimos la suerte de que mi señor actuó rápido, gritó, no se asustó. Yo vine, lo paré y lo capturaron enseguida. ¿Vinieron clientes en ese interín? Justo en ese momento no había nadie. Cuando ya vino la policía que ya se lo llevaba, sí, llegó gente y bueno, de ahí todas las preguntas, qué pasó y demás. Pero, ¿es la primera vez que te pasa? No, ya me había pasado una vez del mismo método. Muchacho que así... intentan tirarse hacia arriba como buscando la caja a ver si manotean un billetito o algo pero así con esta abiertamente no, y con caras desconocidas, por eso yo hice la denuncia, lo publiqué, quiero que nos cuidemos entre todos, publiqué la foto también, bueno, agradeciendo el accionar de la policía para que cuando vemos una cara rara enseguida llamar a lo mejor es buena gente
y si es buena gente no va a pasar nada porque la policía no le va a hacer nada, pero si no es, si ya viene con otras intenciones ya lo van a felpear un poco, así que bueno. ¿Tomaste eso. Alguna medida después de ayer? Sí, sí, nosotros cerramos con llave, pusimos un llamador, bueno, obviamente cerrar totalmente con llave no, pero pusimos un llamador para que cuando abra la puerta, si nosotros no estamos acá al frente, que se escuche que entra alguien. Guerrero Tango y el gobierno de la ciudad de Ceres presentan Tango, Boleros y Más. Nelson Díaz Filippi, Brenda Rosa y Fidel Guerrero. Viernes 10 de noviembre, Usina Cultural Ceres. Apertura desde las 20 horas. Inicio del show, 21 horas. Reserva tu entrada, 3491-469442. Anoche fue Halloween y bueno, la verdad es que es muy colorido, o no tanto, porque predomina el color negro entre los chicos que se luquean, que se disfrazan de personajes de terror. Bueno, hay mucha gente que lo pone en tela de juicio, que dice que no son nuestras costumbres, que no tiene nada que ver con nuestra cultura argentina, pero es un juego para los chicos, lo que hacen es divertirse junto a sus padres, preparando el atuendo, que también lo hacen para el Día de la Tradición, así que debemos poner una sonrisa ante esta situación y acompañar a los chicos que obviamente están jugando. Es la perspectiva que nosotros tenemos desde aquí. Pero claro, estábamos trabajando en el centro y llegaban para pedir golosinas, así que nosotros aprovechábamos y les hacíamos una mini notita. Así que aquí un compilado del terror Halloween en Ceres. ¿Y esta qué es, una hada? ¡Qué hermosa que estás! ¿Quién te vistió así? Mi mamá. Estuvo muchas horas por lo que veo. ¿No? ¿Y acá quién tenemos? A ver. ¡Uy, qué look que tenés! ¿Y acá a quién tenemos? ¡Divina! Bueno, tengo que reconocer que cuando fui a abrir la puerta me asusté un poquito, ¿eh? ¡Ah! Bueno, ¿quién los vistió así? ¿Las vistió así? Bueno, a ver, describime qué es lo que tenés puesto. El maquillaje, la capa. Todo negro. Bueno, y acá una túnica tremenda. A ver. Asusta, ¿eh? Asusta. Acá está la mamá que fue la que... ¡Ay! Pero acá tengo... Acá tengo una más pequeña. A disfrutar en familia. Sí, ni hablar. A ver esta pequeña. Hola, sí. Hola, bonita. Hermosa está. A ver. ¿Cómo te llamas? Bueno, ¿y el resto? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿quién los luqueó así? ¿Quién los vistió así? Por favor, están con mucha producción. ¿Quién los vistió? ¿Muchas horas? Bueno, ¿y vos tenés una careta de qué? De un pirata. Ahí está. ¿Y acá tenemos a quién? Una monja. ¿Y a ver acá? Un vampiro. ¿Y acá? Ah, ese maquillaje. ¿Quién te maquilló así? Mi mamá. Hermoso. I was told the city father specifically requested that he play piano in a blindfold. Now... Un fantasmita. ¿Y acá? Un zombie. ¿Y acá? ¿Quién los luqueó así? ¿Quién los vistió así? Mamá, acá están las mamás. Bueno, ¿cuánto tiempo de trabajo? No, unos días. De preparación, sí. ¿De quién es la idea de luquearlos así? No, entre todas. ¿Así? Sí. Para divertirse con los para chicos. Salir, sí. Bueno, ¿y vos? Las vecinas.
¿También? Sí. ¿Trabajando? Sí, con la brujita chiquita y el hombre. ¿Se divierten en familia? Sí. Bueno. La idea es pasarla al niño. Bueno. Elo, ¿de qué estás disfrazada? De Chucky. A ver. Buenísimo. A ver acá, ¿de qué estás vestido? Un zombie. Un zombie. ¿Vos te pintaste? A ver acá. ¿Qué es esto, por Dios? Bueno, vos, una enfermera maldita, me parece. Ah, de película, ¿eh? Y vos también. Una enfermera asesina. Ah, asesina. Vieron muchas películas, me parece, ¿no? Sí. Buenísimo. Yo soy vampiro. Sí, ¿vos? Vos me parece que sos el Guasón. Ajá, eso. El Guasón. ¿Vos? Merlina. Bueno, ¿están buscando golosinas? Sí. Bueno, ¿quién los vistió? ¿Quién me va a contar? Mi tía y mi hermana. Bueno, a ver. Vamos a ver cómo... Muy bien. Y acá el Guasón, ¿quién te vistió? Mi mamá. ¿Mucho tiempo preparándote? Sí. ¿Sí? Estás bárbaro. ¿Y Merlina, quién te vistió? Mi mamá y mi tía. Buenísimo. May every participant in this brilliant soiree be kicked to death by wild horses. With God as my witness, I shall. Cuando la sequía es tan grave, el cuidado del agua se vuelve fundamental. Es importante que no desperdicies agua cuando te bañes, cuando laves el auto o cuando limpies la vereda. También es necesario que controles las tuberías para evitar fugas, ya que pueden desperdiciar hasta 40.000 litros de agua por día. La situación es crítica y necesitamos del compromiso de todos para seguir contando con agua. Cuida el agua e incentiva a otros que lo hagan. Gobierno de la Ciudad de Ceres. Vamos a hablar de básquetbol, vamos a hacer referencia al torneo de la Asociación Noroeste Santafesino, porque anoche se cerró otro capítulo pendiente. Hay 4 o 5 juegos todavía por disputarse en esta fase regular del torneo clausura. Central ganó un partido bárbaro, 84-83. Nos han regalado anoche el Aurinegro y Atlético Tostado un juego muy atractivo, un partido típico de una competencia provincial o un prefederal. Realmente ha sido un trámite muy atractivo, intenso, disputado. Alguno se animó a decirme de los exjugadores a la vieja usanza. Se han fajado lealmente, con mucha actitud, mucha lealtad. Ha sido un partido bravísimo en ese sentido. No es tan fácil encontrar este tipo de encuentros en la competencia doméstica. Ganó Central 84-83 con un triple de Pérez Dutat sobre la chicharra prácticamente. No pudo sacar en los segundos que permite el reglamento Mario Espeche, cuando tenía 2 puntos de ventaja. El conjunto que dirige Enrique Lancelotti perdió la pelota y Central, que ya venía presionando y remando desde atrás, nunca había podido pasar al frente. Parecía que el equipo verde lo encaminaba definitivamente al partido. Logró tener esa última chance. Y Martín Pérez Dutat, que no venía bien en la zona perimetral o desde ese lugar, en el primer tiempo fundamentalmente, metió una bomba impresionante para quedarse con una victoria realmente trascendental. Fue 84-83 para el equipo aurinegro, un triunfo necesario, teniendo en cuenta que busca reacomodarse, viene de una victoria bárbara el día domingo, pero por el torneo prefederal frente a San Lorenzo de Tostado, y necesitaba puntos para reacomodarse en la competencia local. Tiene todavía un partido pendiente, nada más y nada menos que el Clásico Ceresino, nada más y nada menos que frente a Atlético Ceres Unión el próximo martes 7 de noviembre. Las estadísticas de anoche para esta victoria 84-83 de Central: 13 puntos de Amaya, 8 de Carabó, 23 de Morales, 24 de Pérez Dutat, 2 de Bautista Manacero, la formación inicial. Luego en el campo y alternando, 4 puntos de Milanesio, 5 puntos Matiusi, 1 punto de Montenegro, 2 de Ferraris, 7 de Mariano Marchiaro,
Sin puntos Lescano y Lauzmann, que no han sido partícipes del juego, el equipo de Manuel Sánchez. Por el lado de Atlético Tostado, 29 puntos de Parola, realmente estupendo, se hizo cargo del equipo, con un gran perímetro, 6 triples anotó Enzo, teniendo en cuenta que todavía se está recuperando de su lesión Gastón Turraca, Eguín grado 3, una placa, me contaban los dirigentes que le estaban efectuando ayer, hoy o mañana habrá resultados para saber si no hay alguna cuestión ligamentaria afectada también, pero se descarta, recuerdan el martes pasado cuando sufrió la lesión, algo óseo, por suerte nada de esto ha pasado. 29 puntos de Parola, vaya si lo reemplazó, es 16 de Nata, 20 de Speche, 12 de Morar, sin puntos Santucho, luego 4 de Abdala, 2 de Canis, Cariñano un ratito en la cancha sin puntos, sin participación Andrada, Romero defagó el equipo de Enrique Lancelotti. Melissa Gauna y Brian Farías, los de la Asociación Noroeste Santafesino, los árbitros anoche en el estadio Raúl Braica, mientras vemos imágenes, por supuesto, de un partido notable. Atlético Tostado, líder, 16 unidades, ganó 7, perdió 2, tiene 9 jugados, debe un partido todavía. Uniones Juventud de Bandera, 15 puntos, ganó 6, perdió 3, debe un partido todavía. San Lorenzo de Tostado, 13 puntos, ganó 4, perdió 5. Central, mismo récord, ganó 4, perdió 5, 13 puntos. Lo que pasa es que Central y San Lorenzo ya jugaron sus 2 partidos y ambos los ganó el equipo rojinegro. En caso de empate, San Lorenzo está arriba de la formación cerecina. Atlético Ceres, 12 puntos, debe 2 partidos el equipo rojo, el que más encuentros pendientes tiene. 4 victorias, 4 derrotas. Y Racing de San Cristóbal ya cerró su participación, quedó sexto en la última ubicación, 12 puntos, 2 victorias, 8 derrotas hasta el momento. De los partidos que están pendientes, reiteramos, confirmado el Clásico Cerecino el próximo martes 7 de noviembre en el Estadio Raúl Braica. Pronto van a jugar el Clásico de la Ciudad también, pero por el torneo prefederal, otra vez en cancha de Central, por la cuarta jornada justamente de esta segunda rueda. Aplausos anoche para los protagonistas, gran victoria de Central, impactante triunfo del equipo aurinegro, 84-83 frente al puntero del campeonato. Agencia oficial Lofiego, de Facundo Lofiego. Todos los sorteos, Kini 6, Loto, Brinco, Tómbola Express. Los horarios de Agencia Lofiego, de 8 a 20.50 de corrido. Agencia oficial Lofiego, de Facundo Lofiego. Hipólito Vieites, 136. Thank you.
El próximo domingo, Ceres será otra vez escenario de otra iniciativa deportiva muy trascendente e importante del gobierno de la ciudad, en este caso la Dirección de Deportes. Charlamos ayer con Fernando Maletti, repasó lo que había dejado este duatlón, conforme, contento por la presencia de deportistas, muchos y fundamentalmente los jóvenes y de la Escuela Municipal de Atletismo. No solamente participan en los eventos y acontecimientos que se desarrollan en Ceres, sino que permanentemente están trasladando a estos atletas a diferentes puntos de la provincia de Santa Fe y provincias vecinas, porque participan en provincia de Córdoba, provincia de Santiago del Estero y lógicamente en algunas ciudades aquí de la provincia nuestra. El próximo domingo, mediodía, segunda edición, la Maratón Ciudad de Ceres se larga frente al reloj público por Avenida Echagüe, Avenida Mayo, Avenida Chacabuco. Una T, es lo que dice Fernando, 2.500 cada uno de los recorridos, 2.500 metros, claro. Las categorías, las edades, desde los 5 años, desde muy pequeñitos, van a ir lanzándose a la competencia el próximo domingo 5 de noviembre. Esto decía Fernando respecto a esta maratón que está prevista para el próximo fin de semana. Bien, esta es la maratón, es la segunda que hacemos en el año. Esta la organiza, digamos, el gobierno de la ciudad, pero también con el aval y el apoyo del Rotary Club, donde hacemos mención a lo que es la poliomielitis para hacer la concientización de la campaña para erradicar definitivamente la poliomielitis. El Rotary ya viene trabajando hace muchos años con esto y bueno, el año pasado probamos, nació una maratón y la verdad que no fue muy bien, hubo más de 100 participantes. Así que bueno, quedamos en el compromiso de volver a hacer en el año 2023. Bueno, ya nos llegó la fecha, ya hace rato que la venimos programando, promocionando. Ellos también la vienen con distintos Rotaries de nuestra región, la vienen promocionando para que bueno, la mayor cantidad de gente tome conciencia sobre lo que es la poliomielitis, pero también a través de la participación de este evento. Lo vamos a hacer el día domingo 5, a partir de las 8 de la mañana vamos a abrir las inscripciones y calculamos que en 9 y media de la mañana ya vamos a estar largando. Va a haber categorías para todo a partir de los 5 años, donde bueno, obviamente que cada uno va a hacer sus distancias, 200, 400, 800 y 1600 metros, y después vamos a tener la caminata de 2 kilómetros y medio, que es lo que tiene el recorrido, que va a ser una vuelta de 2 kilómetros y medio, la de 5 kilómetros, que ya es competitiva, y la de 10 kilómetros, que es competitiva. Obviamente van a estar dando 2 vueltas y 4 vueltas. Vamos a estar largando primero a los más grandes, porque dan temperaturas altas para el domingo, así que bueno, tipo 9 y media, 10 menos cuarto, ya vamos a estar largando con las de 2, la de 5 y la de 10, y terminada esa, vamos a largar con los más pequeños para hacer la entrega de premio, y estimamos que entre 2 y media y 1 de la tarde ya estaríamos terminando con todo lo que es la finalización de las competencias y también lo que es la entrega de premios. El año pasado fue impecable, eso me contaste, que habían terminado bastante bien. Sí, el horario. Habíamos terminado en horario, ahora el duatlón también lo terminamos en horario, ya tenemos la organización un poquitito ya bastante bien aceitada con los profes de la Escuela de Atletismo y con toda la gente que colabora en el evento, así que siempre somos puntuales y respetuosos con los horarios, porque entendemos que por ahí viene gente de afuera. Ya tenemos comprometido mucha gente de afuera, ya me hablaron gente de Reconquista, la gente de Tostado, bueno, de aquí de la zona, de Morteros, de Brinkman, de Freire, que se van a estar haciendo presentes, gente de Rafaela. Bueno, obviamente toda la gente de nuestra ciudad, de gente de Añatuya que también va a estar viniendo, así que bueno, esperamos un buen número de participantes y bueno, tratar de recibirlo de la mejor manera. Va a haber con la inscripción, vamos a estar regalando una remera, el kit nutritivo, va a haber asistencia con los puestos de agua para los que participen y fruta también para que, bueno, que puedan hidratarse y comer bien en el tanto durante la carrera como posteriormente a la carrera. Punto de partida y el recorrido. Va a ser todo en el reloj público. Ahí vamos a estar largando y está también el monumento a la polio, que hace años que ya está aquí en nuestra ciudad, así que va a ser el punto de partida y el punto de llegada. Vamos a centrar todo ahí, obviamente que se va a cortar lo que es Avenida Mayo. El recorrido va a ser una T, vamos a largar desde el reloj público por Echagüe hasta el ENET, vamos a volver en U, digamos, para empalmar nuevamente Avenida Mayo hasta el Banco Nación, se vuelve por la otra mano, se dobla nuevamente en el reloj público hasta el hospital sobre calle Chacabuco y se retoma nuevamente hasta el reloj público. Esa T tiene 2.500 metros, así que como te dije anteriormente, se va a hacer la caminata una vuelta, los 5 kilómetros dos vueltas y la de 10 kilómetros van a ser 4 vueltas. Los premios van a ser trofeos para todos los que participen. Vamos a tener trofeos para
todas las categorías y después para la general, tanto de 5 como la de 10 kilómetros, caballeros y damas van a tener la premiación del primero al quinto. Fernando, ¿la escuela de atletismo a pleno o en ese grupo hay algunos que no les gusta competir y solamente van a entrenarse? No, yo calculo que chicos de la escuela de atletismo vamos a tener unos 20, 25 mínimo de los chicos, así que ya también lo hubo en el duatlón, que tuvimos más de 80 inscriptos y casi todos eran de aquí, de nuestra ciudad, tanto los más grandes como los chicos, así que bueno, por suerte. Las competencias, siempre falta gente, siempre uno no puede por una cuestión o por la otra, o un horario que no me gusta el sábado, que no me gusta el domingo, que no me gusta la mañana, que no me gusta la tarde, eso ya lo tenemos, pero bueno, los eventos se hacen y por suerte estamos teniendo buena repercusión. Ya venimos de 3 años, porque el primer año tuvimos la pandemia, pero ya venimos de 3 años con eventos permanentes, continuos, y bueno, que se van haciendo ya tradicionales y clásicos, y ya la gente ya sabe que en tal fecha o en tal mes van a tener una competencia y ya se empiezan a preparar. De ese grupito de la escuela de atletismo, ¿son muchos los que participan en diferentes lugares, no solamente en Ceres? Mirá, este año estuvimos llevando a San Guillermo, a Bandera, creo que a San Cristóbal, creo que se hicieron 3 viajes con la escuela de atletismo y tuvimos alrededor de 40 chicos que estuvieron participando. Bien. Es un buen número. Sí, es un buen número. Es motivación. A ver, para una de San Guillermo, me faltó decirte porque justo estaba por hablarte de la escuela municipal de San Guillermo, que te caigan a San Guillermo 40 chicos ya te hacen el evento. Bueno, acá San Guillermo va a estar viniendo una tráfica, calculamos que entre 18 y 20 van a estar viniendo también, porque siempre se vuelven las atenciones. A Bandera también fuimos con 30 chicos, así que calculo que también van a estar viniendo con esa misma cantidad. Y bueno, también nos movemos nosotros y también están todos los chicos que en forma privada, el municipio también está dando una mano cada vez que viajan con el combustible, que están yendo a distintos lugares del país a participar. Así que bueno, también ellos van llevando el mensaje de que en Ceres es una maratón y que bueno, que inviten a la gente a que participe. ¿El duatlón te dejó conforme? Sí, la verdad que sí. Estuvo muy lindo, hubo muchos competidores, las competencias fueron parejas, fueron lindas, nos acompañó una buena tarde. Así que bueno, es una disciplina que es compleja porque hay que correr, andar en bici y volver a correr, pero también lo que hacen las postas, hubo muchas postas, muchos chicos que fueron con su compañerito a correrla. Y bueno, está bueno, hubo mucha gente, mucha familia que fue a ver cómo era. Y este año, bueno, cambiamos, en vez de hacerlo todo por Avenida Italia, hicimos Avenida Italia y Presidente Perón, hicimos una L. Y la verdad estuvo más lindo porque se veía prácticamente todo. Porque vos te parabas en la esquina de la plaza y ya veías prácticamente todo el recorrido, así que estuvo un poquito más entretenido también. Con el calor llegan los mosquitos. Para prevenir el dengue, es fundamental que mantengas los espacios verdes limpios y que evites la acumulación de agua en recipientes donde puedan poner sus huevos. Además, inspectores y colaboradores municipales recorrerán los hogares de toda la ciudad colocando ovitrampas y tomando muestras de agua para conocer si hay presencia del mosquito transmisor. Con tu ayuda y colaboración, podemos evitar la propagación del dengue este verano. Gobierno de la Ciudad de Ceres. El pronóstico del clima para los próximos días en nuestra ciudad. Para mañana jueves esperan temperaturas mínimas de 14 grados, máximas de 19. Existe entre un 40 y un 70% de probabilidades de que tengamos lluvias aisladas durante todo el día. El viernes las mínimas serán de 7 grados, las máximas de 22 y el cielo estará totalmente despejado. El sábado las temperaturas mínimas pronosticadas son de 10 grados y las máximas de 24. El cielo estará algo nublado por la mañana y totalmente despejado por la tarde. De turno. Hoy y hasta mañana a las 8 de la mañana, Farmacia Barrios, Aldao 102. Esta semana, la recolección de residuos de patio se realizará en la sección 1, Barrio Guillermo Decker, Malvinas Argentinas, Quilmes, Estadio Municipal, General López. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Esto fue 20 Noticias en 30 minutos aquí por Canal 20. Gracias a Collage Multimarcas, que me asiste como cada mediodía. Bien de primavera, aunque todavía la primavera la tenemos ahí, por lo menos en estos días. Gracias a Ohana y a Lucila Espíndola. Adrián Gustavo Tabela con la información deportiva, Jessica Mancilla, Facundo Gorosito, Daniela Gómez, Rosana Ceruti, nuestro equipo de trabajo, y nuestro director Gustavo Quinteros, quien ya nos deja con este clip para cerrar este mediodía. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana al mediodía aquí nos vamos a encontrar nuevamente. Gracias.